buen primer ataque de Independiente, un excelente maniobro individual en el uno contra uno de Rigoni para desbordar. Allí la mete. Buena bola, ¿eh? Esto vale, sigue, está el primero. ¡Gol! San Pedri. ¡Gol! Chile 3-2 encima do Cerro do Uruguai. E toma grande distância o Rodríguez. Vem ele aí, pé direito. Gol! Do Atlético Tucumã. Já pediu San Pedri, impedimento, Pavona. Boa bola no fundo, Evangelista tenta chegar, faz o cruzamento com desvio. San Pedri vai cabecear, pequena área, a bola vai entrar. Gol! O Bastos para dividir e o Keno também vai acabar sendo um jogador que vai recuar muito para marcar. Evangelista coloca na área, o desvio! Gol! Reemplazado a Menéndez, tocando la pelota para Bruno Bianchi, baja Barbona, el centro para San Pedri. ¡Gol! El uruguayo que quería jugar el balón. Y atención que se va San Pedri, ¿eh? Pero va a salir Ibañez, se quedó a mitad de camino, va San Pedri, va San Pedri, va San Pedri, va San Pedri, gol, gol. Pelotazo largo para que vaya a buscar el jugador Di Plácido, viene en el centro, la buscaba San Pedri, le quedó para Costa, el arquero San Pedri se levanta. Saca Sandona, liquida Di Plácido, va hasta el fondo, Di Plácido marca de Iriondo el centro, segundo palo, San Pedri. ¡Gol! ¡Gol! Plácido, pelota que viene para San Pedri, le dio. Viene San Pedri, Barbona, Costa para liquidar, Costa para liquidar, Costa San Pedri. Barbona para hacer el tiro de esquina, otra vez Leandro González en el primer palo, no deja de moverse Bianchi, el centro otra vez cerrado, San Pedri. Va a buscar la Gobea, la dejaron picar y se complicaron, va Gobea, la dejó picar Delgado y se complicó, mirá, viene San Pedri. ¡Gol! ¡Gol! Sí, 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 el Atlético Tucumán. ¡Gol! Decano, Decano, gol de Atlético Tucumán, se complicó Delgado, picó la pelota y ahí, ahí están los goleadores. El rebote bomba de Molina, o no, Molina engancha de la pulga, de la pulga, de la pulga, Rodríguez. El rebote un Víctor otra vez, la mete Molina y está San Pedro. ¡Gol! Upa Aguirre y Bojanic fallaron por primera vez, le queda San Pedri. ¡Gol! ¡Gol! De Atlético Tucumán. Fernando San Pedri no perdonó el error de los dos centrales que venían. Dejaban para Costa y le queda la pulga que apunta, que mete para abajo, para San Pedri, le pega al arco. ¡Oh, señores! Casi mete el tercero. Eso es lo que tienen que hacer Atlético. Levantando la pelota para Di Plácido. Insiste Di Plácido, el centro lo sacó lindo Di Plácido. ¡Va San Pedri! ¡Oh, qué buena que fue esta, por favor! Esta fiera. San Pedri. Sobre el medio, la entrega vino para González, busca el área, buen control, qué bien que la bajó, la tiene San Pedri. Sobre todo en la toma de decisiones finales, ahí. San Pedri, San Pedri, a ver, San Pedri. Bianchi, le pega Bruno Bianchi, nacido en San Nicolás. Pelota para San Pedri, ganó el de Chajarí, se viene Fernando, va San Pedri, falta de Díaz, falta de Díaz. Esperto de Plácido de lado, Menéndez, ele faz um cruzamento, San Pedri ajeitou, gol! Costa, Romad con el pecho y a jugar, Romad, la metió para San Pedri, pecho y una tijera hermosa. Di Plácido, se viene Di Plácido, atención, el centro buscando a San Pedri, lo pone, San Pedri, tapó el arquero Lave, tapó el arquero Lave. No fueron compañeros, si no me falla la memoria.
aquí Pérez Acuña se equivoca. San Pedri que va. ¡San Pedri! ¡Qué bravo que San Pedri está por Rigamonti! Para atrás, para meter el tercero Atlético Tucumán ahora. San Pedri, solo la pulga, solo la pulga. Va para la pulga, para el tercero, la pulga define. Señores, tapó el arquero. La misma línea estaba Correa. Sacó Bianchi. No pudo despojar López, le quedó a San Pedri y está. Le reventó el cartel. Administrativa de su carnet. Ah, mira, Diplácido. Diplácido y el centro. ¡San Pedri! El aviso. Se anticipó San Pedri, tocó para el Pulga, insiste San Pedri, contra dos se acomodó, el derechazo débil. El Pulga, se le termina el partido al decano, va San Pedri, se le abre la pelota, el Pulga por adentro, va Atlético, el centro de San Pedri, Nereo Fernández. La historia está 0-0, va González, picó San Pedri, aquí está González, va San Pedri, llegó bien parado, pero domina la Pulga, la pide Acosta, la meten para San Pedri, gran pelota San Pedri, y la tiró para arriba, qué pelota. Faz o seu terceiro golo no campeonato argentino. Atenção agora, quase que o Atlético Tucumã volta. O Atlético lo quiere ganar el decano. Acá está Villalba, se mete en el área. Villalba y el centro, San Pedri. Frentazo, pero. Di Plácido para San Pedri. La marca de López, centro de San Pedri. Da en la espalda de Leandro González. Lee el partido Bruno Bianchi, San Pedri. San Pedri hace una pirueta. Mira qué pelota que le metió a Leandro González. Esto pinta bien, ¿eh? Bianchi lleva, levanta la cabeza. San Pedri. San Pedri la abrió, la jugó con Leandro González. Se manda a Gobea. Después que Olimpo supo abroquelarse para que Atlético Tucumán no prospere en el intento de llegar a Champagne. Aliendro San Pedri tocó bien Di Plácido. Viene a buscar la pelota Costa también. El mediocampista que juega por el sector derecho. Sin embargo, va para San Pedri. La rebota de primera para Di Plácido. Matías Lavallén no está aquí en el banco, sino que está en la zona de los palcos. Es Precone quien está en este momento dando las indicaciones. Es goleador, fue goleador en la temporada pasada en Atlético Tucumán. Tuvo un gran paso por Lanús, por Emelec, por Libertad Paraguay, por Quilmes. En muy poco tiempo ya juntaron casi la totalidad de las llaves que se necesitan. 1,69 m mide el Laucha Costa. Con Pompey, pero se cayó solo Gómez. San Pedri. La tiene San Pedri, pica. Los negativos, uno empieza a buscar argumentos o razones de por qué tal o cual jugador. La saca Bianchi buscando a San Pedri. La rebota rápida para Evangelista. La parece. Mayo del próximo año. De los cuatro están en zona de descenso. El único que perdió fue Rafael. Los otros tres ganaron. Olimpo, Temperley. San Pedri. Aliendro, Aliendro, Aliendro. Rebote. Bianchi. San Pedri. Di Plácido. Se viene. Pierde. Acosta. Dejándola ahora para San Pedri. Cambiando la. En realidad parece más adelantado el Moreno número 30. Bogado aparece más en el...